Saludos y bienvenidos a una nueva cita con FATV, el programa de motor de competición de la Federación Andaluza de Automovilismo. Soy Rafa Breico, encantado como siempre de acompañaros los próximos minutos y hoy en la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys y Regularidad volvemos a Almería, a la bonita zona del Valle de la Almanzora, para vivir la sexta edición de su rally. Mucho motor año eso, ¿no? ¿Todo funciona? Hemos modificado el tramo A, que le vamos a dar unos 600 metros de tramo urbano, con dos rotondas de 360 grados. En la noche del viernes se va a disputar este tramo. Y el tramo B, que es el primero del sábado por la mañana, que también le hemos añadido una parte final de 2 kilómetros, 1 kilómetro 300 aproximadamente. Pues el tramo cronometrado lo tenemos en Ulula del Río el viernes noche. Sábado por la mañana tenemos Tíjola y Garal. El sábado después de ese tramo tenemos Hijar de Alcóntar y por la tarde tenemos Albanché, Cherco, Líjar y Cherco Alcudia de Monteagudo. El sexto rally de la Almanzora Sierra de Filabres está organizado por el Motor Club Balcón de la Almanzora y está centralizado en Olula del Río. 455 kilómetros en total con enlaces y de ellos 92 repartidos en 11 tramos cronometrados. El primero es el de Olula del Río, denominado Olucarpa, habitual en otras ediciones, pero ahora ampliándose y saliendo desde el mismo pueblo. En la jornada nocturna del viernes, tramo espectáculo, que dará paso el sábado al grueso de la prueba. Por la mañana, el tramo B de Pastelu, entre Tíjola y Geral, de 7,18 kilómetros, y el C de Tío Emilio, entre Ijate y Alcóntar, de 8,3, ambos a doble pasada, y por la tarde, triple pasada, al D, AP Mármoles, entre Albánchez, Líjar y Chercos, de 11,900, el más largo de toda la prueba, e igualmente triple Ale, el de Chercos Alcudia de Monteagudo, denominado Hyundai Almería Alba, de 7.200. Y la general de pilotos del campeonato tras Carboneras va encabezada por José Antonio Aznar, seguido de Rafa Galán y de Mario Ezequiel Morillo, la gran revelación de esta temporada en rallies, en regularidad de Sport. Por su parte, Juan José Vargas, Carlos Domínguez y Manuel Fuentes. Mientras que la clásica va comandada por Antonio Gabriel Flores, Antonio Francisco de Haro y Salvador Correa. Para esta prueba, segunda del campeonato, están todos los favoritos y muy igualados en prestaciones. En las prestaciones de sus monturas, salvo Aznar con su Porsche, pero que hoy le plantará cara a otro de la marca de Stuttgart, el 911 GT3 Rally, adquirido por el local Miguel Ángel Clemente y que va a estrenar hoy mismo aquí en Almanzora. Ahí lo vamos a probar. ¿No? La Copa FA se estrena hoy mismo, la Copa Federación Andaluza de Automovilismo. Y con las verificaciones y la ceremonia de salida de los 48 vehículos, 30 en velocidad y 17 entre regularidad, sport y clásica, en la avenida de la Almanzora de Olula del Río, comenzamos esta sexta edición del Rally Valle de la Almanzora Sierra de los Filabres.
Somos los tripulantes del coche cero que abrimos carrera. Y nada, vamos a empezar ahora esta noche con un tramo urbano de espectáculo. Un tramo muy espectacular que esperamos que la gente disfrute y sobre todo que se coloquen bien. Que la gente lo disfrute mucho, que los participantes lo disfruten, pero sobre todo con seguridad, que no nos dé mucho trabajo. Salida del coche cero de la FA, pilotado por Juan Pérez y Alejandro Lese Duarte. Y muchísimo público, toda la localidad volcada con su prueba. Y salida para el equipo que hace el mejor tiempo, el de Sergio Capelli y Esperanza García, 3 minutos 4 segundos 7 décimas en los 3,73 kilómetros de este primer TC espectáculo de Oluca. Queda mucho rally todavía, este tramo era muy corto, era muy sucio, era un tramo que venía ideal para nuestro coche. Quedan tramos que no son tan buenos para nosotros, tiene mucha velocidad punta, pero intentaremos darlo todo y dar el máximo de nosotros, tanto como yo como Esperanza. Vámonos, venga, 50, rotonda por derecha, 360 y 100. La segunda posición es para el ganador de Rally Cronos, Mario Morillo, que junto a David Aguado hacen 4 segundos 8 décimas más. Venga, rotonda por izquierda, 360 y bajando 100, Ahí lo vemos en la segunda rotonda, que pasa por el mismo pueblo. Espectacular es la onboard que nos manda el argentino. Venga, derecha 5 y 50, ¿vale? Y como dice Aznar, actual campeón y rival a batir en estos tramos espectáculo, hay poco que ganar y mucho que perder. Calma, y a 7,2 de Capel, tercero junto a Crisanto Galán en su Porsche 911 GT3 Rally. La cuarta de la general es para unos participantes de la Copa FA, David Salvador y Sonia Cruz, a bordo de su Citroën Saxo, a 2,6 del almeriense. Y los locales Francisco Arias y Salvador Belmonte no se quieren perder esta cita. Quintos con el Mitsubishi Lancer Evo 10, a 8,6 segundos de los de AGR Competición. Jerezano Alberto García, todo un campeón de España de montaña, es sexto, una décima tan solo separado de Arias y acompañado de Pablo Pérez en su Renault Clio Sport del Motor Club Circuito de Jerez. Espectacular esta primera rotonda y el séptimo scratch, o séptimo mejor tiempo, es para Juan Ferrer y Juan Francisco Ceba, a 7 décimas del jerezano y a bordo de su Renault Clio Williams de Escudería Valle del Andarax. Ernesto Salguero debe coger confianza tras la salida pequeña de pista el último rally. Y junto a Esther de la Torre y su Peugeot 208R2 son octavos a un segundo, una décima de Ferrer y 20 de la cabeza. Clemente y Torres vienen estrenando montura aquí y los de Escudería del Mármol se deberán ir haciendo al rápido Porsche. Este tramo no es lo más indicado para este tipo de coches y marca 5 décimas más que el R2 de Salguero. El tercero absoluto del campeonato 2019, José Antonio Caballero, que junto a Miguel Ángel Peralbo obtienen el décimo mejor tiempo, a 4 décimas de Clemente, a bordo de su Mitsubishi Lancer Evo 10 de Co 2013 Sport. Los segundos del campeonato no empiezan bien, Fali Galán y Rocío Espinosa, de Escudería Sierra Morena, comienzan retrasados. Un trompo con el Peugeot 208R2 les hace perder mucho tiempo y son décimos segundos a medio minuto de Capel. Entrada de los vehículos al parque cerrado tras este primer tramo espectáculo en Olula del Río y descanso para afrontar el grueso del rally en la jornada sabatina. Comienza muy fuerte, está a 7,2 segundos de la cabeza, liderada por Capel. Y ya en el primer tramo del sábado, Tijola Higueral hace el primer mejor tiempo, dejando a casi 12 segundos a su inmediato perseguidor, Fali Galán. Todo acontece bajo lo previsto hasta que la segunda pasada por Tijola, en una zona estrecha y sucia, la trasera del Porsche se desplaza, no pudiendo reaccionar a tiempo, sufriendo una aparatosa salida de pista sin ninguna consecuencia personal.
gracias a las medidas de seguridad, dejando al equipo del Automóvil Club de Almería fuera de juego. Rafa Galán ha empezado muy retrasado, 16º, y tiene que correr mucho, pero ya consigue un segundo mejor tiempo en los tres primeros tramos de la mañana y se acerca peligrosamente a Capel, que ahora es primero tras el abandono de Aznar, situándose a 20 segundos en el cuarto tramo cronometrado matinal. Vámonos, venga, izquierda de nada y 50, cruce izquierda 1 y 150. Ojo derecha 4, se abre. Ojo recto izquierdo 1, tarde 50. El siguiente en salir es Mario Morillo, otro que no quiere quedarse atrás. Comienza tercero a 2,7 segundos de Capel y segundo tras el abandono de Aznar, finalizando cuarto en los tramos de la mañana a poco más de 3 segundos de Caballero, que ha ido escalando posiciones, haciendo el mejor tiempo en el último TC mañanero junto a Peral. Al 5, un habitual de la montaña, Alberto García, que quiere mantener su liderazgo en la clase 9 junto a Pablo Sánchez, e intentan seguir el infernal ritmo de la cabeza, moviéndose entre la quinta y la sexta plaza de la general y finalizando la segunda pasada por Ijate Alcóntar en esta última, a 4 décimas de su inmediato predecesor. Con su Renault Clio, el rápido macaelense Capel hace el mejor tiempo en la segunda por la estación de Tíjola y se mantiene primero, estableciendo 20 segundos de colchón con el cordobés Fali Galán. Local Francisco Arias comienza la mañana en la octava plaza y aunque en esta de Tíjola pierde tiempo y es 13º del tramo, en el último matutino el C2 es 6º Scratch, con lo que se establece 8º a 11 segundos y medio de Clemente. Otros de los de casa son Antonio Molina junto a Castillejo, que van de menos a más con su Renault Megane, pasando de la 13ª de la general a la 9ª al final de la mañana, a 15,7 segundos de Arias y 3 segundos por delante de David Salvador. Salida potente de Clemente, de estreno con el Porsche 911, carrocería 997. Se va habituando a su nueva montura y consigue un tercero y segundo mejor tiempo, aunque en esta pasada que estamos viendo ahora mismo es 13º, pero se coloca 7º a menos de un segundo de Alberto García y Ernesto Salguero. El gastoreño va remontando posiciones en cada tramo cronometrado, terminando la mañana a 13,6 de Morillo, que es cuarto, y a 17 de Caballero, que es tercero, comprimiendo las 8 primeras posiciones de la general en unos apretadísimos 50 segundos. Thank you.
tramos de la tarde, Albán Chefilijar Chercos, denominado AP Mármoles, y Chercos Alcudia, Hyundai Almar y Alba. A triple pasada y Galán ataca a tope a Capel, que mantiene su primera posición durante todo el rally, seguido muy de cerca por Clemente, recortando segundos hasta el penúltimo tramo, donde le sobrepasa por un segundo y medio y aumentando la diferencia en el último 7 segundos más y proclamándose vencedor de esta 16ª edición del Rally de la Almanzora Sierra de los Filabres. Enhorabuena al equipo cordobés, que ha hecho un gran rally en Almería. Ha sido un rally muy complicado para nosotros porque anoche en el primer tramo, en la primera sección, cometimos un error de hacer un trompo. Salimos en la posición 17 y hemos llegado al primero, así es que muy contento. Bueno, pues muy contento, hemos terminado el rally, ha sido un rally duro, pero lo hemos conseguido. Muchas gracias a todos. Morillo, tercero del campeonato, se mantiene estable con su rápido y fiable Citroën AX, finalizando cuarto de la general a 6 segundos y medio del tercer podio. Estaba muy complicado la carretera, muy rápida, sucia, así que bien, contento. Y ese tercer puesto corresponde a Caballero y Peralbo, que han estado aguantando la posición y los ataques de los rivales y finalizan a 51 segundos tan solo de la cabeza. Somos José Antonio Caballero Muñoz y Miguel Ángel Peralbo Rubio y bueno, hemos quedado terceros del rally de Almanzora de 2020 y muy contentos, un rally muy duro pero muy bonito y estamos muy contentos de estar por esta tierra tan bonita. Sí. En el primero de la tarde, Alberto García se coloca sexto a 14 segundos de Morillo y se acerca a la cabeza, pero en el primero de Chercos Alcudia de Monteagud rompe los tornillos de una de las ruedas. Mala suerte para el jerezano, debiendo abandonar. Mientras tanto, Capel ha estado aguantando el embiste de Rafa Galán durante todo el rally y de Clemente también durante la tarde, hasta ser superado por el cordobés por 8,4 segundos y finalizando segundo podio de esta 16ª edición del rally Valle del Almanzora. Hemos mantenido una buena posición en primero todo el rato, pero bueno, al final nos la han quitado por los pelos, pero estamos súper contentos de estar aquí, no nos lo creemos todavía. Salíamos al primer tramo siendo primeros clasificados en la general y bueno, hemos intentado aguantarla, la verdad que no hemos portado yo creo que muy bien, la hemos aguantado hasta el último tramo de la noche y bueno, en el que lo hemos decidido todo, este pedazo piloto y su copilota, Galán y Rocío, y estamos súper contentos, que no esperábamos estar aquí, ni mucho menos, en el pedazo rally con la inscripción que había. Y pues contentísimo, espectacular. Muchos abandonos, hasta 11 debido a salidas de pista o averías, incluido el de Francisco Arias, que manteniéndose séptimo, sufría un toque al final del tramo de 3, o el de Javier García, entre otros, debido a una avería, lo vemos pasando por Lijar, fallando el motor de su Renault Clio. Todo hacía presagiar que tras el abandono de Aznar, Clemente y su Porsche, marcando 3 scratch en la tarde y siendo segundo a 5,7 segundos de Capel, iba a llevarse el rally, pero un fallo en el cambio de su Porsche finalmente deja al equipo fuera. Mala suerte para el almeriense, mientras que Salguero y De la Torre se establecen sextos, ganando un puesto y finalizando quintos de la general, tras el abandono del almeriense a 48 segundos de Morillo y seguidos en octava posición de Francisco Molino e Iván Urea con su Peugeot 206 de Escudería Granada 49-9.
Bien, un rally muy duro. Muy duro, durísimo. Súper duro. Bueno, pero estoy aquí. Todo es lo bueno. La Copa FA, la de promoción de esta federación andaluza, que incluye premios en metálico, bonificación en las inscripciones y Fan Zone, está más interesante que nunca, destinada a los coches menos potentes y con 6 inscritos en esta primera prueba. David Salvador y Sonia Cruz, con su Citroën Saxo, comienzan primeros en el tramo de Orula. Mantienen esa primera posición durante los tramos de la mañana del sábado, incluso con una penalización de 20 segundos por retraso. Y durante la tarde establece distancia con su inmediato perseguidor, logrando la victoria 23 segundos por delante y finalizando sextos de la general. La verdad ha sido una copa muy reñida, la verdad que animamos a más pilotos a correrla porque es una copa que está bien promocionada por la federación. Se gasta mucho presupuesto en mantenernos bien de comida, etcétera, mucha ayuda económica. Está muy bonita porque está muy equilibrada entre algunos puestos y tiene luchas bonitas y tampoco es mucho menos que ir a correr una montaña. Esto es mucho más divertido y tampoco un gasto mucho más elevado. Y su inmediato perseguidor es el equipo formado por Juan Escalona y Alicia Rodríguez. A bordo de su Citroën Saxo comienzan a 18,2 segundos de Salvador, manteniendo su segundo puesto y reduciéndolo a 14 segundos. En los tramos de la tarde, los de Plemar Sport hacen un scratch, superando a David por 3 segundos en la primera pasada por el tramo E y finalizan segundos de la FA a 23 del primero y séptimos de la general. Y nada, estamos participando en la Copa FA, de la que hemos hecho segundo de la Copa, y la verdad que estamos recibiendo bastante apoyo por parte de la federación, sobre todo con el tema del catering y tal que hemos tenido durante el fin de semana, que ha estado bastante bien, la verdad. Un rally bastante duro, la verdad, tanto como de participante, que era muy bueno. Felicitar a mi piloto, que ha completado su primer rally con mucho éxito, y ha sido un rally muy duro, pero bueno, bien, muy contento con el resultado. La tercera plaza de esta apretadísima Copa FA es para la pareja formada por José Miguel López Mañas y Miguel Montoya, a bordo de su Suzuki Swift Sport del Automóvil Club Elegido. Mantienen durante toda la prueba una dura pugna con Francisco Mata, Paquito, que llega a ser de tan solo 2 décimas. Finalmente, el tercer podio de la FA cae de manos de los almerienses, siendo novenos de la general y distanciados 9,6 segundos del equipo cordobés. Hemos tenido todo el día ahí una pelea muy bonita con Paquito Mata y al final por pocos segundos ha caído de nuestro lado, o sea que súper contento. Ha habido bastante abandono, nosotros por suerte pues no hemos tenido ningún fallo, ninguna avería mecánica, todo ha salido bien y bueno, esperemos que la temporada pues siga dándonos pues días como el de hoy. Francisco Mata y Ángel Hernández, de Rallyeros Forever y Citroën C2 GT, finalizan en la cuarta posición de la FA y décimos de la general, mientras que Juan Gómez y María Hidalgo, de la escudería Montoro, con su Peugeot 206XS, son quintos de la Copa, con el único abandono dentro de la misma de Alejandro Cuenca y Álvaro Pérez por avería, con su Peugeot 106 de Clásicos Alcalá. Y dura prueba también para la regularidad, en reventón del Honda Prelude de Francisco Vilena y David Sánchez a su paso por Líjar, que cercena sus opciones de podio, y en la clásica Vicente Diosdado y Rosa María Sierra, con su habitual Renault 5 GT Turbo del Automóvil Club de Jerez, son primeros por delante del BMW 318i de José Salmerón y Ramón Toledano del Automóvil Club de Almería.
Cerrando el tercer cajón del podio en esta regularidad clásica, Antonio Flores y Gervasio Tapia con Mini Cooper Rover de la escudería Valle del Andarax. Y dentro de la regularidad Sport, con una media más elevada de velocidad, José Ignacio García y José Casado con Volkswagen Golf de la escudería Doble 30 se alzan con el triunfo, seguidos de Juan Vargas y José Millán y su Citroën AX Sport del Automóvil Club de Almería, el ACA. Cerrando la tercera posición, el Renault 5 GT Turbo de Manuel Reyes y Sebastián García de la misma escudería almeriense. Bueno, buenas noches a FATV, a toda Andalucía, un rally que ya se va consolidando, un gran esfuerzo que se está haciendo desde Olula del Río y de los pueblos de Tíjola, Alconta, Albanché, Alcudia, Lija y Cherco, y al final estamos haciendo que este rally sea referencia en Almería y en toda Andalucía, y que mucha gente amante del motor se acerquen a nuestra tierra para conocerla, y os espero aquí en el séptimo rally el año que viene, que vamos a seguir haciéndolo. Buenas noches a todos. Una sexta edición que ha estado muy competida. Lástima la salida de pista de Arnaz y la rotura del cambio de Miguel Ángel. Los pilotos muy contentos, ha habido bastante afición, no ha habido ningún problema de seguridad, que es lo primordial para nosotros, y encantado. El año que viene esperamos en el séptimo rally Valle de la Almanzora, Sierra Filabre. No se recuerda en Andalucía de cuántos años hace que no se había vivido un rally con tanta intensidad y con tanta igualdad en los 5 o 6 primeros puestos. Una clasificación tan apretada no se recuerda en Andalucía desde hace muchos años. Éxito en esta segunda prueba del Campeonato de Rallys de Asfalto Andaluz, y la tercera será en Córdoba con la 38ª edición del Rally Sierra Morena. La semana que viene nos desplazamos a Algar, a Pizarra o a Lorca. Comienza el Campeonato de Montaña, el Extreme 4x4 o los Rallys de Tierra. Será lo que nos ocupará la semana que viene, donde os comentaremos todo lo más relevante de las pruebas que se celebran en nuestra comunidad. Y ya para terminar, y fuera de tiempo, se ha iniciado también el campeonato de slalom en Montefrío, en Granada. La primera prueba de 11 calendadas y muy reñida esta temporada. 26 participantes, una gran inscripción para esta primera prueba del campeonato, y Félix García fue el más rápido con un Mitsubishi Lancer Evo a 1,89 segundos el BMW 323 de Rafael Arroyo, y a 3,43 el Citroën Saxo del gaditano Samuel Pichaco. Y en Carcross, Santiago Carmona se lleva el triunfo a 4,06 José Antonio Ruiz y a 7,02 Manuel Granados. Ya no tenemos tiempo para más, vamos penalizando, así que la semana que viene nos vemos nuevamente aquí en FATV.